Bueno, estoy probando otra cámara. No sé qué tal va a estar el audio, no sé qué tal va a estar la imagen. Estoy probando otra cámara para ver qué tal, experimentando por acá. Y para comenzar otra vez en este día miércoles a terminar de abordar el tema de la Liga Nacional, que se viene ya el debut este próximo sábado y domingo de la jornada 1. También va a iniciar la primera división. Seguramente estaremos en cobertura del partido de Cremas B ante Sacachispas por la mañana del sábado. Un partido que creo que por el horario, no he revisado si hay partidos el viernes de primera, pero creería que por el horario es el que va a inaugurar, sin quererlo, es decir, va a ser el partido inaugural de la temporada 2022-2023. Una temporada que va a estar marcada porque a media temporada en Guatemala va a ser la Copa del Mundo de Qatar. Por ahí hay muchos rumores de que al parecer se va a jugar durante esa fase final del Mundial de Qatar, las fases finales tanto de primera como de Liga Nacional y por supuesto tercera, segunda, femenino, entre otras categorías que tenemos acá en el fútbol federado, ¿no? Pero bueno, la Liga Nacional se asoma como un bonito torneo, por supuesto que nosotros los que estamos siguiendo día a día la Liga Nacional y el fútbol guatemalteco nos apasiona que arranque otra vez el fútbol nacional. Hay que hablar un poco quizás de esos equipos que no son ni cremas ni rojos, que son los últimos dos finalistas y los que están llamados a destacar en este torneo clausura, sino que hay que hablar de los que se reforzaron bien y de los que en el torneo pasado se quedaron a la orilla de esa final. Habrá que recordar, por ejemplo, lo hecho por Guastatoya, que estuvo muy cerquita de eliminar a Municipal en ese partido en el Trébol. Habrá que hablar de un Malacateco que también compitió muy bien ante Comunicaciones y el gol de visita terminó de darle la eliminación a los Toros del Malacateco. No sé qué tan bien se reforzó Malacateco, tengo la duda sobre todo porque cambia de técnico. Se va Roberto Hernández hacia el fútbol de México, regrese hacia su país. Viene otro mexicano, no sabemos cómo va a reaccionar la plantilla. Una plantilla que se reforzó con un delantero tremendo como Toniel Arce. Los aficionados rojos le tendrán mucho cariño porque al final de cuentas fue uno de los artífices de la última corona de Liga Nacional para los rojos del Municipal. Por otro lado está el conjunto de Guastatoya, que seguirá con Mario Acevedo al mando. Se le fue Landín, que creo que era un principal figura ofensiva que tenía el conjunto guastatoyano. Se le fue también el Salamá Martínez. Va a intentar recuperar a Jorge Vargas, a la mejor versión de Jorge Vargas que por momentos lo vimos en el torneo anterior. Y por supuesto lo de Juan Barrera, que a mí personalmente, a mucha gente no le gusta en las redes sociales, pero a mí Juan Barrera me parece un excelente jugador, un excelente goleador, y creo yo que si lo saben ubicar más cerca del área de como lo hicieron en Cremas y en Rojos, creo yo que puede dar muchísimas alegrías a la gente de Guastatoya. Tienen que darle un rol protagónico a Juan Barrera. Luego habrá que platicar de equipos como Antigua, que se refuerza muy bien con uno de los mejores mediocampistas que tenemos en la Liga Nacional, como el Checa Hernández. Habrá que hablar de un Cobán Imperial. Ayer lo mencionaba en el en vivo que hice por la tarde-noche, bueno, en la noche, de que el tema de Cobán es de que tiene buenos guatemaltecos, los que se mantiene, creo que es un bloque sólido, interesante, pero los extranjeros son donde a mí me entra el ruido, donde a mí me hace un poco de ruido porque nunca sabemos qué versión de extranjeros vamos a encontrar con Cobán Imperial. Y no solo a Cobán le pasa también a los Cremas, a los Rojos, a la Antigua, que hay veces que los extranjeros vienen con un gran cartel, con un gran recorrido anterior, que ganaron tal cosa, que estuvieron en tal equipo, pero no dan el do de pecho cuando están ya acá en la Liga Nacional y sobre todo en Cobán Imperial. Luego, quizás abajo de Cobán, de Antigua, de Guastatoya, de Malacateco creo que lo meto ahí por ser el último campeón departamental, el campeón de la Apertura 2021. Pero luego quizás habrá que empezar a hablar también un poco de los que no están tan bien armados. Y por ahí hay un equipo que también creo que puede entrar a pelear por el tema del título o por el tema de esos animadores como lo es Xelajú Mario Camposeco. No sé qué piensan ustedes. ¿A quién ven de estos equipos que mencioné? Xela, Cobán, Antigua, Huasta y Malacateco. Por ahí creo que me faltó mencionar a Santa Lucía, que también tiene un bloque interesante. Pero ¿a quién ven ustedes como animador, como principal animador, el que va a ser el rival de Cremas y Rojos? Que creo que Cremas y Rojos se armaron mucho mejor de lo que se armaron el resto de equipos y esta vez creo que vuelven a ser favoritos los Cremas y Rojos para pelear por el título. Pero eso lo vamos a hablar otro día, en otra ocasión, antes del sábado, eso sí. Pero ¿quiénes piensan ustedes que pueden ser esos caballos negros, si quieren verlo de esa manera, esos equipos sorpresas de los 5 o 6 que mencioné por ahora? Así que buena onda, aquí estamos.